Bueno, bienvenidos. Primero que todo, muchas gracias a Lucía y felicidades por la exposición y por Marina, que ahora nos acompaña. Simplemente voy a hacer una breve explicación de más o menos cómo va a ser la metodología de esto y por qué es que esta cosa está tan rara. ¿Sí? La pieza se llama Child of Tree, de John Cage, y bueno, como tal vez algunos puedan saber, John Cage es una persona bastante peculiar. Sí les pido desde ya que, debido a la concentración y ponerle atención a lo que va a suceder, porque es muy posible que no vuelva a pasar nunca más. Entonces, por favor, pongan los celulares en silencio, son solo alrededor de 15 minutos. También guarden silencio porque los sonidos van a ser relativamente sutiles. Ok, ¿de qué se trata esto? Es la traducción tipo oráculo de una metodología oriental que se llama el I Ching, en el cual se lanzan tres de estas monedas, para lo cual hay un significado en cada una de sus posiciones, depende de cómo caigan. Se construye algo que se llama un hexagrama, que es a partir de cómo aparecen, cómo van a salir estas monedas. Y lo que hace John Cage es un mapa para interpretar la voluntad que pasó en el momento, ¿no? Generalmente se hace una pregunta. Yo ya hice mi pregunta, aquí la tengo. No la voy a decir, pero tal vez al final. Entonces, en estos primeros minutos, lo que se hace son arrojar las monedas para obtener el símbolo que va a dar el texto, lo que va a remitir al texto para poder interpretar la pieza, que se llama Child of Tree. Entonces, muchas gracias y voy a comenzar. Thank you.
que resulta de estos son algo que se llaman hexagramas, que está derivado de dos partes que son elementos naturales. En este caso, uno de los hexagramas, que se obtuvieron dos, uno es el lago sobre la montaña, y su contrario sería agua sobre entonces, en este caso la pieza se va a llamar el cortejo. Thank you.
Un poco lo que decía. Bueno, la línea superior, cuál era un yin y el yin yang, lo que decía era la influencia que se logra con la palabra nunca es tan grande como la que se logra a través de las obras. Sobre el lago, sobre la montaña, en el puerto ChildofTree. Thank you.